Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Rachel Erazo, soy coordinadora nacional de la Alianza Mundial Capítulo Ecuador y es para mí un completo agrado presentarles el primer foro virtual que como Alianza Mundial Capítulo Ecuador precisamente estamos realizando en el presente año. En esta ocasión hemos escogido un tema que estamos seguros y segures de que será de su completo agrado e interés. Se trata de la decimocuarta Conferencia Internacional del SIDA que se viene realizando desde el 29 de julio hasta hoy, 2 de agosto del 2022, justamente fecha de clausura. En Montreal, Canadá, se lo viene realizando de manera presencial virtual. Sin embargo, buena parte de la población clave no conoce el contexto de esta conferencia mundial. Por ello, Alianza Mundial Capítulo Ecuador propone junto a liderazgos de la región que están estrechamente vinculados en la lucha contra el estigma y discriminación a causa de vivir con VIH para compartir con todos y todas nosotros los alcances y expectativas que hasta el momento vienen dejando la máxima conferencia a nivel mundial y entre los colectivos en esta materia. Aprovecho para comentarles también sobre lo que es la estrategia de Alianza Mundial para la eliminación de todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. Nace en diciembre del 2017 con el fin de inspirar a los países a tomar medidas para eliminar estigma y discriminación relacionados con el VIH en todos los ámbitos de la vida de las personas. En este contexto, la alianza se presenta como una oportunidad para aprovechar el poder combinado de los gobiernos, la sociedad civil, los donantes bilaterales y multilaterales, el mundo académico y las Naciones Unidas para relegar a la historia el estigma y discriminación asociados con VIH. Las ventajas de este poder combinado son, primero, oportunidad de articulación entre los gobiernos y sociedad civil. Segundo, acelerar la respuesta integral a la eliminación del estigma y la discriminación asociados con VIH. Tercero, posicionar la prevención del VIH desde los derechos humanos, es decir, no dejar a nadie atrás. Y cuarto, salud integral y derechos humanos con perspectiva de género. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al moderador de este evento, mi compañero Lenin Soria, secretario de Asociación Alfil, a quien hemos invitado para tal efecto. Por favor, siéntanse libres de participar e interactuar en este evento virtual. Buenas tardes. Lenin Soria, magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, investigador en comunicación, diseñador gráfico, publicista, fotógrafo, asesor en comunicación de Green Capital Partners en Latinoamérica, secretario de Asociación Alfil, que trabaja en el contexto de la salud, la incidencia política y el marco de derechos a favor de las poblaciones sexogenéricas. Amplia experiencia en el sector público, privado y comunitario. Buenas tardes con todas, todos y todes. Es un gusto para nosotros saludarles desde la hermosa ciudad de Quito, la capital del Ecuador, y darles la cordial bienvenida a este foro virtual sobre la Conferencia Mundial del VIH. Les saluda Lenin Javier Soria, soy secretario de la Asociación Alfil y seré el moderador de este foro en esta tarde. Felicitamos y agradecemos la participación de nuestros panelistas, quienes nos contarán sus experiencias y compartirán sus conocimientos con objetividad y responsabilidad. El evento está siendo transmitido por nuestra plataforma en YouTube y por ese mismo lugar recetaremos las inquietudes del público, en el cual fomentaremos un diálogo con nuestros panelistas. Saludamos a los protagonistas de esta tarde y que nos acompañan desde Guatemala. Un caluroso saludo a Alma de León. También desde Argentina nos
acompañan Elena Reinaga, Marcela Romero y Matías Muñoz. Un abrazo solidario a todo nuestro pueblo latinoamericano que nos acompaña en este evento. La metodología. Las ponencias de cada uno tendrán una duración de 10 minutos y al final de todas las exposiciones haremos una recapitulación de los temas abordados y daremos paso a un primer espacio de réplica en el que dialogarán todos nuestros ponentes. Luego tendremos un espacio de preguntas y daremos paso al segundo punto de réplica. Finalizaremos con reflexiones finales y muchos besos y abrazos para todos. La Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionadas con el VIH nació en diciembre del 2017 con el fin de inspirar a los países a tomar medidas para eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en todos los ámbitos de la vida de las personas. A la fecha de hoy, gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Guatemala han firmado la adhesión a esta iniciativa. ¿Qué buscamos con esto? Que haya una articulación entre los gobiernos y la sociedad civil, acelerar la respuesta integral a la eliminación del estigma y la discriminación asociados al VIH, posicionar la prevención del VIH desde los derechos humanos y no dejar a nadie atrás. Queremos salud integral y derechos humanos con perspectiva de género. Sin más, damos inicio. El primer tema será abordado bajo la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Montreal y cuál es la importancia e impacto para las personas viviendo con VIH. Queremos dar la cordial bienvenida a Alma de León. Ella es directora del ITPC LACTA, activista en derechos humanos de la región de Latinoamérica, guatemalteca con incidencia de trabajo en VIH por más de 15 años, desde la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la International Treatment Prepared Coalition Latinoamérica and Caribbean, ITPC LACTA, ha coordinado acciones y proyectos a nivel nacional, regional e internacional. Ha brindado soporte administrativo, técnico y político para estas dos regiones, como son la ITPC Global. Ha desarrollado e implementado programas de formación para monitoreo de los servicios de salud a través de observatorios comunitarios de tratamientos y ha dirigido procesos de investigación comunitaria acerca de la barrera del acceso a medicamentos para el VIH e infecciones relacionadas a estudios comparativos de precios de antirretrovirales y factores relacionados en países de Latinoamérica. Su formación académica incluye administración de empresas, finanzas, monitoreo y evaluación de proyectos. Alma, te damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, gracias a todas las personas que nos acompañan. Quiero comenzar con agradecer el espacio en esta oportunidad. También creo que el tema de la conferencia es un espacio que nos ha dejado un mal sabor de boca a muchas personas activistas que pues nos hemos conglomerado en estos espacios para hacer las demandas desde la comunidad. Cuando pensamos en cuál es la importancia de participar en estos eventos desde las personas con VIH, pensamos que este momento pues es el que esperamos para poder hacer estas demandas. Hablaste de monitoreo, hablaste de seguimiento de precios, hablaste de investigaciones que pues es la rutina de muchos de nosotros como activistas y estos son los momentos indicados para presentarlos en la conferencia y ser escuchados por gobiernos, por también agencias de cooperación y autoridades nacionales, locales, mundiales, que hoy por hoy pues deben de acompañar los procesos comunitarios. Siempre escuchamos que las personas al centro, pero realmente ese centro en las personas deja mucho que desear. También nos dicen, bueno, el VIH y el COVID ahora tiene preeminencia, ¿verdad? Y ha venido a quitar el avance que habíamos tenido desde el tema de VIH y esta pandemia
nos ha hecho regresar un poco en cuanto a lo que veníamos mitigando como militantes de esta epidemia. Epidemia también, sindemia le decimos ahora, pero creo que todavía mientras nuestros países, como Guatemala, por ejemplo, que teníamos metas tan, y no tan grandes, 70% de personas vacunadas en COVID, y apenas llevamos un 37%. Entonces, mientras continuemos con estas metas, no podríamos decir que esto ya es una sindemia. Lo que estamos haciendo a veces es tal vez promover que las personas se sientan relajadas, pero lo cierto es que la epidemia de COVID también sigue impactando en nuestras comunidades. Hay personas que todavía, hoy por hoy, no se han vacunado. Esta semana me tocó estar con un grupo de 30 personas con VIH. Al preguntarles cuántos se habían vacunado con sus 4 dosis, eran muy pocas las personas. Y no las voy a llevar en todo, pero las llevo al último. Pregunté entonces cuántas personas no se habían colocado una dosis. Y eran 3. O sea, en un grupo tan pequeño de 30 personas, 3 personas no habían recibido ninguna sola vacuna. Esto quiere decir un 10%. Y ese 10% se ve reflejado en personas que aún continúan quizá muriendo y que nosotros estamos relajados con que la epidemia pues ya se ha hecho contención de ella en los países. Pero esto está muy lejano, compañeros. Pues el otro tema es el tema de la desigualdad, ¿verdad? Vimos a través de los medios cómo, por no tener una piel anglosajona, cómo somos todavía estigmatizados y cómo somos discriminados. Esto tiene que ver muchísimo con la atención y el acceso a tratamiento. Y hablando de tratamiento, pues, ¿qué decir, verdad? El tema de patentes debería de ser un tema ya superado después de 40 años. El principio de la humanidad es preservar la vida, pero si nosotros seguimos luchando frente a la gran industria con estas patentes que disminuyen, que hacen barrera y disminuyen el acceso a medicamentos, yo creo que esto está muy lejos de llegar. Hoy el eslogan lo hemos visto, una cura para el VIH ya, y una cura no es una locura, decían nuestros compañeros promulgando este tema. Sin embargo, eso está muy difícil de lograr y porque, bueno, la industria no nos quiere sanos, la industria nos quiere enfermos para seguir consumiendo los medicamentos que los enriquecen. Entonces, mientras nosotros no hagamos un alto a esas patentes, a esos medicamentos que salvan vidas, y sigan en ese monopolio, pues cada vez se va a hacer más difícil la situación. Hoy tenemos licencias voluntarias, acabamos de ver el anuncio de cabotegravir para PrEP, pero no para todos los países. Argentina no está, Brasil no está, Colombia tampoco. Entonces, que digamos la vida no puede ser más, no puede tener más precio la vida de una persona europea que de una persona centroamericana o afrodescendiente. La vida es igual para todos y para todes. Y por lo mismo, debemos entonces nosotros tener medicamentos de calidad y medicamentos a precios asequibles para todos, que garanticen la salud integral. Es otra cuestión que está también en la palestra, ¿verdad? Porque la integralidad no viene solo con los medicamentos. La integralidad viene con el abordaje de los determinantes sociales que hoy por hoy también impactan en la vida de nuestras comunidades. En nuestras personas con VIH principalmente, que tienen que paliar con pobreza y pobreza extrema, que dolió mucho en el tiempo de COVID cuando hubieron restricciones. Que este conglomerado de personas con VIH, a falta de oportunidad y por desigualdad, viven la vida a través de su economía informal. Y economía informal que se vio impactada, afectada por el tema de COVID, en el tema de restricciones. Y si no es por las organizaciones de sociedad civil y pocos donantes que se volcaron en ayuda para que hubieran alimentos, pues este tema hubiera sido mucho peor. Entonces, compañeros, ¿qué esperamos las personas de esta conferencia? ¿Qué estábamos?
que todas estas demandas sean escuchadas a través de las personas, de las compañeras y compañeros, compañeras que están presentes y que han, aunque han sido pocos, han sido muy, con mucha lucha y muy fuertes sus voces. Las hemos logrado escuchar, hemos logrado socializar su experiencia y creo que esto va a tener impacto en el futuro, volviendo al impacto. Creo que se han presentado quizás esto de no haber participado tantas personas, nos ha hecho también sacar y movilizarnos con los medios, ¿verdad?, que ahora tenemos al alcance, con las redes sociales. Entonces, creo que terminando esta reunión, hay un proceso que viene por parte de nuestros compañeros, de las agencias y de gobiernos para impulsar todo el avance tecnológico que muchas de las personas nos perdimos al no estar presentes. Y el otro tema muy fuerte como impacto luego de esta reunión es que tenemos que unirnos, trabajar unidos es algo que cuesta mucho, compañeros, pero es algo necesario para impulsar nuestras demandas de todas las poblaciones, incluyendo las personas con VIH, que estamos acá para unir fuerzas y empujar todos estos procesos y llegar a tener esa respuesta de integral que merecemos nuestras, que merecen nuestras poblaciones. Muchas gracias. Muchísimo, Alma, muy interesante tu participación. Luego, al final de las presentaciones de todos, haremos una recapitulación de los temas abordados por cada uno. Así que, seguidamente, damos paso a nuestra siguiente ponente, que es Elena Reinaga. Ella es coordinadora regional de Alianza Mundial, trabajadora sexual que comenzó con su activismo social en 1994, organizándose contra las constantes violaciones de los derechos humanos hacia las trabajadoras sexuales. Fundó la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina en 1997 y se convirtió en una de las fundadoras de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe, Red Flag Trans, que reúne a 14 países de la región y de la cual es actualmente su secretaria ejecutiva. Es una referente a nivel regional e internacional. Desde 2020 es la coordinadora regional de América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Acciones para Eliminar el Estigma y la Discriminación Relacionadas con el VIH. En 2008 fue nombrada Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en 2014 el Senado de la Nación de Argentina le otorgó un diploma de honor por su lucha en la defensa de los derechos humanos. El tema que va a abordar Elena es sobre la Alianza Mundial y su visión sobre la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Montreal. Bienvenida, Elena, estás al aire. Buenas tardes. No, solo una aclaración. Somos Retraser, no Relactran. Si no, Marcela va a generarme algún problema, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todes. Bueno, muchas gracias. Primero, Rachel, felicitaciones por haber generado este espacio. Me parece sumamente importante. Realmente te felicito por esta brillante idea. Solo voy a adherir algunas palabras, bueno, las palabras que dijo mi querida compañera Alma, ¿no es cierto?, con respecto a la conferencia, nada, que la gente, por suerte, hoy con las redes sociales, pudo saber mucho más de la conferencia que anteriores, en anteriores años, ¿no?, de poder ver cómo va el proceso, de poderla ver, por lo menos, desde lejos, de poderla ver. Porque una que lleva muchos años de participar en la conferencia, en esta oportunidad no fui, pero he ido a muchísimas, es muy dificultosa llegar para las poblaciones vulnerables. Entonces, para mí es muy discriminatoria, así lo tengo que decir, la conferencia, porque la verdad que dice que el centro son las poblaciones vulnerables, pero en realidad te parece que se olvidan que hay muchas poblaciones muy vulnerables que no saben inglés, sobre todo en América Latina, pero tampoco en África y en un montón de otros países, de otras regiones, que no es tan fácil armar un trabajo porque tienen que ser todo en inglés, mandado en inglés, las respuestas son en inglés, aunque hoy tengamos el Google para traducir, pero para los ASTRA no. Entonces, me parece que alguna vez la IAS deberá en serio ponerse a pensar
quién es la conferencia? ¿Es para los laboratorios o es para las poblaciones? ¿No es cierto? Me parece que es una crítica que no quisiera dejar de hacer. Sí, no quiero extenderme porque hay gente que sí está en la conferencia y podría hacer mucho más rica su presentación. Sí quería llamar un poco la atención o tal vez que nos pongamos una mano en el corazón. Es importante la conferencia, claro que sí, para mostrar nuestro trabajo, para el que no fue nunca es para movilizar recursos, ¿no es cierto?, para visibilizarse como población. Nosotras las trabajadoras sexuales sabemos lo importante que habernos visibilizado en las conferencias, no solamente en la mundial, acá en el 2008 en México, que realmente ahí sí fue una conferencia, creo yo, inclusiva, porque por haber sido en Latinoamérica pudimos llegar muchísimas compañeras y compañeros, que creo que fue la única y la última y la única oportunidad que se tuvo para llegar a una conferencia mundial. Vuelvo a recalcar, claro que es importante. Ahora bien, también es importante los foros. Matías tal vez es muy jovencito y no sabe que acá, o sí sabe, pero sí Alma sabe lo importante que eran los foros para nosotras, ¿no es cierto? Para Latinoamérica, para poder mostrar nuestro trabajo, visibilizarnos, etcétera, etcétera, encontrarnos con otras pares, con otra gente que trabaja y a lo mejor no solamente trabaja, sino siente y padece lo mismo que muchas de nosotras. Entonces yo quisiera hacer un llamamiento más que nada, ¿sí? Que la próxima conferencia, no nos quejemos en la conferencia. A mí me parece que Latinoamérica, así como hoy los chicos se pararon ahí en la conferencia a visibilizarse como latinoamericanos, me parece que tenemos que hacer un posicionamiento antes, mucho antes, ¿no es cierto? Ahora que termina la conferencia, tenemos que tener, nosotras las redes regionales, tenemos que tener la capacidad realmente de juntarnos y de darnos una nueva oportunidad. Y creo que la Alianza nos está haciendo eso, ¿no? Dándonos una nueva oportunidad. Nosotras y nosotros juntos y juntas realmente hacemos la diferencia. No permitamos que un donante haga, ¿no es cierto?, que solamente pareciera, perdón Alma, pero no es nada personal con nadie, pero me parece que hay que decir las cosas. No puede ser que hoy parece ser que existe nada más que la ley. No, antes la ley existe porque hay un donante que decidió eso, pero el donante se va a ir y nosotros vamos a quedarnos acá. Entonces tenemos que tener la capacidad de podernos volver a juntar, de poder discutir, de poder hablar, de poder acordar. De poder acordar y volver a ser fuerte como alguna vez fuimos las redes regionales. Fuertes, unidas, con su diferencia, con diferentes estrategias, pero a la hora de pararnos frente a los gobiernos, éramos una sola. Tenemos que volver a hacer esto. Yo creo que no puede pasar este año sin que realmente nos podamos juntar, ¿no es cierto? Nos podamos juntar. Todas las redes, todas las redes, todas las personas, ¿no es cierto?, que viven con VIH, las trabajadoras sexuales, las personas que trabajan reducción de daño, los gays, ¿me entiende?, las chicas trans, nos tenemos que juntar porque es imperioso. Hoy dicen que no hay dinero para el VIH. Es mentira, porque si hubo dinero y hay dinero para comprar la cantidad de millones de vacunas para el COVID que se están comprando, ¿cómo no va a haber dinero para el VIH? Entonces, ahí nosotros tenemos que recapacitar, ¿no es cierto?, y entender que un poco de responsabilidad tenemos para que la propuesta, el VIH haya caído tan, tan bajo de la agenda de los gobiernos. Así que yo quisiera terminar con eso, invitándolas a todas y a todes que nos juntemos. Hoy tenemos esta maravillosa herramienta que es el Zoom, ¿no es cierto? No hace falta que hagamos una reunión, presencial, sino nos juntemos, acordemos, y vayamos para el año que viene, para los que puedan ir a, no sé, creo que es más lejos todavía, que puedan otras compañeras y compañeros que nosotras representamos,
poder acceder a esa conferencia, pero que algún día podamos traer de vuelta el foro de Latinoamérica y el Caribe en VIH. Yo los invito a un gran reto, ¿no es cierto?, a que nos juntemos y a que trabajemos también para volver a tener nuestro propio foro. Así que muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Elena. Con este llamado a la unidad, vamos a dar paso ahora a Marcela Romero. Ella es coordinadora regional de Red LAC Trans, ahora sí con las debidas disculpas anteriores de Elena. Entonces, ahora le invitamos a Marcela. Ella es activista transfeminista y defensora de los derechos humanos de la población trans, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans y presidenta de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Además, dirige el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, CEDOSTLAC. En 2009 recibió del Congreso de la Nación el Premio a la Mujer Destacada del Año y fue autora de la Ley de Identidad de Género en Argentina. En 2017, Marcela Romero fundó Casa Trans en Buenos Aires. Actualmente es directora de este espacio e impulsa proyectos para la creación y sostenibilidad de casas trans en toda la región. Marcela, te damos la cordial bienvenida y estás al aire. Parece que tenemos un problema con Marcela, entonces no sé si me ayudan en el equipo técnico o avanzamos con Matías y luego le damos paso a Marcela. Buenas tardes. Correcto, correcto, Lenin, por favor, que le damos paso a Matías, por favor, mientras Marcela se vuelve a conectar. Muy gentil. Muchas gracias. Entonces, Matías, te damos la bienvenida. Matías Muñoz es coordinador nacional de la Alianza Mundial, vive con VIH, es activista, abogado, fundador y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, es coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación, fue coordinador nacional de la Red de Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y formó parte del equipo redactor de la nueva ley de VIH de ese país. Participó en la organización de la primera cumbre mundial, sueña con un mundo sin estigma, discriminación ni criminalización asociados al VIH. El tema que va a abordar Matías en esta tarde es barreras y oportunidades de las personas viviendo con VIH en la participación en la Conferencia Internacional sobre SIDA en Montreal. Matías, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a por la presentación, Lenin. Gracias, Rachel, por la invitación. Acompaño a Elena en sus palabras en que es realmente una oportunidad muy buena poder generar espacios como estos en donde no solamente podamos analizar qué es lo que está pasando en la conferencia, sino también pensar en qué tenemos que hacer después, ¿no? Y esto sucede, es mi tercera conferencia internacional y siempre, y muchas veces sucede esto de, ok, bueno, nos tenemos que organizar en función de lo que pasa. Parece que el trabajo que tiene que hacer cada activista o cada organización depende de la agenda también que cada organización lleve adelante. Es una obligación moral y una obligación activista de quienes tenemos el privilegio de formar parte de estos espacios, poder llevar lo que aprendemos en este lugar a nuestros territorios, a nuestras regiones. Y eso también creo que forma parte de la rendición de cuentas a partir de lo cual hacemos de nuestra participación en las conferencias. De todas maneras, también, recién cuando me presentabas, hablabas de cuáles son las barreras de acceso, ¿no? Yo creo que, como decía Elena, una gran barrera que se ha derribado, y creo que esto tiene que ver mucho la pandemia de COVID, tiene que ver con la falta de posibilidad de conocer. Y esto no está más porque muchas personas tienen acceso a la conferencia de manera virtual y esto creo que es algo para celebrar. Años anteriores eso no se podía hacer y si los activistas que formaban parte de la conferencia no bajaban la información a las bases, esa información muchas veces se perdía o quedaba en una nota o en un cuaderno de alguien que había participado de las sesiones. Eso hoy hay videos, los videos, muchos de ellos pueden quedar subidos a internet y eso realmente es una barrera que no sea, que sea derribado. Después hay otras barreras, por supuesto, la del lenguaje, la del idioma, es una barrera enorme para Latinoamérica
como les decía, es la tercera conferencia en la que participo y cada vez menos posibilidades tengo o tenemos los activistas latinos o que hablamos en español o en portugués, de comprender qué es lo que sucede, ¿no? En ese sentido, siempre intentamos reclamar de alguna forma la traducción al español o al portugués y nunca hay una respuesta, ¿no? O la respuesta que hay suele ser que es muy cara la interpretación. Y hay tantas cosas en estos eventos que posiblemente sean mucho más caros que la traducción o que la interpretación y que tal vez no gozan del beneficio del cual gozaríamos los activistas que no hablamos del todo inglés o aquellos activistas que no hablan directamente inglés en nada. Creo que hay una visión anglocentrista y del norte de no comprender que si eso, si en la traducción, la interpretación tiene un costo, ese costo es claramente beneficioso para la población que no puede comprender, ¿no? La primera vez que participé de un evento de estas características, sentía que muchas veces para las personas que asisten y que no hablan el idioma oficial, digamos, o el idioma en el que se da el evento, muchas veces resulta hasta muy poco beneficioso. Entonces, eso es algo que creo yo tenemos que seguir reclamando, pero que el reclamo tiene que ir a un nivel más allá. Realmente tenemos que mostrar que si no podemos entender qué es lo que está pasando, es como si no estuviéramos. Si no podemos hacernos entender qué es lo que estamos diciendo en una protesta, en un reclamo, es como si no lo estuviéramos haciendo. Ayer estábamos en el medio de la protesta, en la sesión plenaria con el resto de los activistas y organizaciones latinoamericanas, y se veía la cara del público que no entendían qué era lo que nosotros y nosotras estábamos pidiendo. Nuestros mensajes, como decían, que no es una locura pedir la cura o que rompan las patentes. Si alguien que está ahí, que no habla español, no se interesa por preguntarle a alguien que sí habla español qué es lo que estamos reclamando, muchas veces quedamos en un grupo de personas con carteles arriba en un idioma que ellos no entienden, y es un poco un ida y vuelta de lo mismo que nos pasa a nosotros y a nosotras cuando no entendemos lo que puede estar pasando en una sesión. La otra gran barrera, creo yo, han sido las visas, y en esto Canadá exigió una visa a muchos países del sur global y fue muy triste. Más allá de la no presencia de activistas o de la no presencia de personas importantes de países de ingresos bajos o de ingresos medios que requerimos una visa para entrar a Canadá, lo más crudo fue el racismo. Lo más crudo era ver que en las mesas en donde había personas en modalidad virtual porque no habían conseguido la visa, por lo que recuerdo de estos últimos 5 días, la totalidad de las personas que estaban de modalidad virtual eran personas negras. Y me parece que van más, o sea, cava un poco más hondo en esta desigualdad en el acceso y problema estructural de racismo que tienen la mayoría de los países, y que Canadá, por supuesto, no es una excepción. Eso es una de las grandes barreras. De todas maneras, es importante no centralizar la problemática del VIH en la actualidad en la falta de visas, ¿no? Me parece que nuestra región, el sur global, pero sobre todo nuestra región, porque en consecuencia tiene mucho menos, Latinoamérica, mucho menos apoyo económico de los países del norte o del Fondo Global que los países de África. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esos no son los principales problemas, ¿no? ONUCIDA presentó sus datos previos al lanzamiento de la conferencia, y ha habido, lamentablemente, en los últimos años un incremento del 7% en las nuevas infecciones en Latinoamérica. Hay una falta de implementación de las estrategias de prevención combinada en nuestra región. Lo decíamos el otro día en la sesión de prevención, en los 17 países de Latinoamérica, solamente Brasil implementa el autotest de VIH. En nuestro país, en Argentina, el acceso a la profilaxis preexposición es
muy limitados, poquito más de 600 personas tienen acceso a una herramienta de la prevención como, como es la PrEP. La educación sexual integral no se aplica considerablemente como debería aplicarse en muchos países de la región. Por eso es importante entender dónde estamos parados como región en la cantidad en las estadísticas, ¿no? Porque entendemos que es muy necesario poder visibilizar esto en estos espacios, porque evidentemente no tiene nuestra región la suficiente representatividad, y también eso se veía en las sesiones, ¿no? Había muy poca participación de Latinoamérica en las sesiones, en las mesas, en las plenarias, y eso es muy importante. Eso en relación a las barreras, ¿no? Creo que hay las barreras de acceso vienen por ese lado. Después, algunos puntos que quisiera retomar en relación a las patentes y lo que proponía, lo que mencionaba Alma sobre la gran barrera de acceso a los tratamientos que significan las patentes. Tenemos una cuestión que desde nuestros países, desde los países en donde tenemos estados presentes y estados fuertes, es donde tenemos que ir a buscar que el mecanismo de investigación y desarrollo tenga la suficiente inversión estatal, la suficiente inversión local, para no depender de lo que hace la industria para llegar a obtener una cura, para llegar a tener una vacuna. Muchos de nuestros países tienen un talento científico muy importante, y creo que es importante entender que también depende de nosotros cambiar la lógica de nuestros estados y la lógica de investigación en innovación científica, para que sean los estados quienes inviertan en nuestros científicos y que sean nuestros científicos quienes investiguen para obtener mejores resultados en esto de poder encontrar una cura, ¿no? Lo pedíamos, podemos pedírselos a los laboratorios, se los tenemos que exigir a los laboratorios porque son quienes hoy están investigando, pero creo que son los estados los que tienen que poner lo que hay que poner para lograr la mayor calidad de vida de las personas, ¿no? Ahí hay una cuestión de derechos humanos y una cuestión de que son los estados los que tienen que cumplir con los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales. Por eso, si bien el interlocutor a la hora de exigir la cura son las empresas multinacionales farmacéuticas, también tenemos que ir a gritarle eso a los estados. Un breve, no me queda mucho tiempo, pero un pequeño resumen de algunas cuestiones que se trataron aquí. La viruela del mono la viruela símica va a ser un problema de salud pública, va a ser posiblemente un problema de salud pública con foco en poblaciones clave, y vamos a tener que trabajar de forma conjunta para ver de qué manera poder comunicar las medidas de prevención que conocemos, pero también las formas de comunicación que no refuercen los estigmas. Notábamos aquí que hay una desde el norte consideran que el estigma es menos dañino que los daños que puede causar la viruela símica. Sin embargo, desde el norte tienen una mirada que no es la de nuestros países. En nuestros países el estigma causa daños muy grandes. Acá en Canadá, en Irlanda, en Estados Unidos, hay un montón de cuestiones saldadas con algunas poblaciones clave que en nuestra región todavía no lo están. Entonces, mensajes como el del director de la OMS diciéndole a las personas, a los varones que tenemos sexo con otros varones, que tengan menos relaciones sexuales o que tengan menos contacto con otras personas, ellos creen que no genera daño a nuestra población porque creen que están teniendo una medida de prevención. Pero lamentablemente eso para los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación en nuestra región tratan el tema va a terminar siendo consecuentemente mucho más dañino para nuestras vidas como personas de las poblaciones afectadas. Alguna otra cosita chiquita más. Aumento de los casos de criminalización de la transmisión del VIH, 279 casos de criminalización en los últimos 3 años. Tenemos que trabajar para modificar las legislaciones que criminalizan la exposición y la transmisión del VIH. Aumento de la transmisión vertical en Canadá.
Y si hablamos del aumento de la transmisión vertical en Canadá debido a las medidas del COVID, por supuesto que sabemos que si en el norte global los indicadores van para atrás, en nuestras regiones del sur termina siendo más conflictivo. Y algunas otras cuestiones relacionadas a la prevención, ¿no? Ahí se anunció que hay un acuerdo con naciones de levantar las patentes, como mencionaban, para 90 países de la prevención inyectable. No todos y todas entramos en esos beneficios, por tanto no es para celebrar, ¿no? Creo que es hora de realmente poner a la salud y a los derechos humanos antes que la codicia y que las ganancias de la industria farmacéutica. Muchísimas gracias por la invitación, quedo atento a las preguntas. Podrán escuchar en mi voz que hemos tenido unas marchas muy intensas y unos días muy intensos de mucho trabajo, de mucha protesta, pero también de aprender mucho y esperamos poder volver a nuestros territorios a poder compartir esta información. Gracias. Muchas gracias, Matías. Interesante la participación de todos. De paso, queremos disculparnos porque nuestra querida Marcela tuvo problemas de conexión, entonces no vamos a poder contar con su participación en este foro. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo hablado por nuestros tres panelistas. Creo que todos coincidimos que la búsqueda de la salud integral es uno de los temas principales que se tiene que abordar, que esto se logrará también con la lucha, con encontrarnos entre pares, entre todos, entre organizaciones, entre comunidades, entre trans, gays, todos podremos lograr este cambio, exigiendo a los gobiernos, ¿no?, combatir todas estas barreras, es lo último que nos habló Matías, no solamente temas de lenguaje, sino de brecha tecnológica, de racismo. Entonces, exigir también a los gobiernos y a las grandes farmacéuticas, que es el tema principal, de levantar las patentes para que todos tengamos acceso a una medicación digna y atención digna e integral en salud. Voy a empezar por lo que habló cada uno. Por ejemplo, nuestra querida Alma habló sobre la integralidad, que este es el momento para ser escuchado por los gobiernos centrales, que no pueden haber personas de segunda y tercera clase, que la lucha es contra las industrias farmacéuticas. Solo unidos podremos exigir una medicación adecuada para todos, todas y todes. Necesitamos una salud integral. Elena coincide con Alma y nos llama a encontrarnos entre pares, juntarnos y darnos más oportunidades, hacer un llamado a recapacitar, a exigir ser agendas en los gobiernos, apuntar a la inclusión. ¿Qué lo complementa Matías haciendo un llamado al tema de romper cuáles son todas estas brechas que no nos permiten salir de esta visión anglocentrista que nos habló Matías, de que no podemos entendernos, ¿entienden?, entre organizaciones, lo que está ocurriendo en el mundo, la necesidad de romper las patentes, que queremos que nos vean, que debemos ir más allá de eso, queremos que nos vean que existimos aquí en Latinoamérica, que no puede ser que por un tema de visas no tengamos la presencia de los activistas en reuniones tan importantes para la salud de todas nuestras poblaciones, que la falta de acceso a medicación, la falta de inversión estatal para no depender de las grandes farmacéuticas y de todo el estigma que se viene con esta nueva viruela y que en nuestra región va a ser una de las más afectadas, no solo por el manejo de los medios de comunicación, sino por un tema también de la falta de políticas del gobierno. Espero haber hecho un buen resumen de todos los comentarios valiosos y los aportes valiosos que hicieron nuestros ponentes esta tarde. Vamos a hacer una lectura rápida de los comentarios de nuestros participantes en YouTube y vamos a dar un primer espacio de réplicas para podernos a dialogar entre todos. Me demoro exactamente 3 minutos en leer cuáles son los comentarios de las réplicas para podernos a dialogar entre todos. Muy bien, vamos ahí, nos manda saludos. Nubia Ordóñez Ugalde, hola mi gente, Nubia Ordóñez, trabajadora sexual de Costa Rica y referente de RetraSex, saludos, nos mandan saludos de Buenos Aires, Guatemala, un abrazo desde Jujuy, Argentina, también saludos y felicitaciones al FIL
por llevar el proceso de las desigualdades sociales, son reales a nivel regional y en Latinoamérica, no es la excepción, y de ahí los resultados dados por ONU-SIDA del VIH, que nos escribe Edwin Hidalgo. También tenemos la participación de Jonathan Ere, que nos dice felicitaciones por estos espacios esenciales para tener un impacto positivo en la sociedad. Andrea Rotella dice, no hay que ir más a la conferencia porque si nos quejamos y seguimos yendo, le seguimos siendo funcionales. Claudio Reuter nos menciona que, gracias por mencionar, Elena, los donantes van y vienen, los activistas quedamos. Creo que la clave es poder unirnos como redes y organizaciones nacionales y regionales, barajar y dar de nuevo. Lucía Toscano nos envía saludos desde Ciclo Positivo y Argentina, y creo que con estos comentarios vamos a dar paso a el primer espacio de réplica. Quisiera darle la voz a Alma, algo que tengas que agregar con respecto a las opiniones de tus compañeros y de las opiniones de las personas, además, que creo que tiene que ver también con felicitar el espacio, este espacio de encuentro, y además exigir, ¿no?, que estos foros sean un poco más democráticos con toda la región. No, muchas gracias, Lenín, definitivamente, y a quienes han escrito, tienen toda la razón. Estos espacios también hay que aprovecharlos, y también me sumo a la felicitación para el FIL y Rachel, a la Alianza por permitirnos esto, ¿no? Quisiera ir un poco más allá al comentario, totalmente de acuerdo con mis compañeros que estuvieron, Elena, Matías, excelentes exposiciones. Únicamente agregar al tema de Matías, que sí es cierto, debemos de exigir a nuestros gobiernos, pero también hay pasos en este tema de la propiedad, de los derechos humanos y los derechos de propiedad intelectual. Y si bien es cierto, nuestro principal objetivo es que la industria ya no siga inscribiendo más patentes de medicamentos que salvan vidas, también hay un paso antes, ¿verdad? Y es cuando la industria se presenta a las oficinas de patentes a registrar esos medicamentos. Ahí sí que tenemos una oportunidad, nosotras, las personas activistas, de poder hacer oposiciones a esas patentes. Porque regularmente lo que patentan no es algo nuevo. Una patente tiene realmente su criterio de ser elegible para una patente. Y uno de esos criterios es que sea innovación, que sea un descubrimiento. Y perdónenme, pero hay muchos medicamentos que ya han sido utilizados en otras enfermedades, ya no son un descubrimiento, ya no tienen innovación. El tema de que antes era pastilla y, o líquido y ahora pastilla, o ahora cambió a cápsula, eso no es innovación. Entonces, ese tema, el de oponernos ante esas situaciones del estado de la técnica de los medicamentos y colocar una oposición para esos medicamentos que no tienen innovación, creo que es un primer paso. Y ahí nuestros gobiernos, como bien decía Matías, también pueden intervenir y apoyarse en este respaldo para juntos evitar nuevas patentes. El otro tema es utilizar las salvaguardas de ATIC. Sabemos que la industria no va a venir tan fácilmente a decirnos, ok, ya no hay más patentes, porque ese es su rol, ¿verdad? Su rol es de riqueza, de enriquecimiento. Entonces, nuestro rol es de defensa de nuestras comunidades. Y en esa defensa de nuestras comunidades, nosotros podemos exigir a nuestros gobiernos que hagan licencias obligatorias para esos medicamentos. Pero, ¿qué necesitamos también para eso? Toda esa producción local. Todo eso que nos hablaba Matías de que nuestros gobiernos deberían de ser responsables de nuestra producción para paliar nuestra salud, también debe venir, eso viene de la mano con una transferencia de tecnología de toda esta industria, porque nosotros creemos que son los laboratorios los que han invertido en todo eso. Y discúlpenme, pero los laboratorios se han enriquecido de todos los impuestos, de todas sus ganancias que nos hemos nosotros que hemos ingerido nosotros como usuarios de sus medicamentos. Entonces, esa inversión es de los gobiernos
y esa inversión se debe regresar en transmisión de esa tecnología de salud para nuestros estados. La Organización Mundial de la Salud también debe intervenir en que esas capacidades se estén instalando en nuestros países para esa producción local. Y muy de acuerdo con que hay capacidades en nuestros países de desarrollo de medicamentos, pero tiene que venir ese acompañamiento de transferencia tecnológica y también debemos demandar esa parte. Esto quería agregar, compañeros, y de verdad muy feliz de estar con ustedes y también muy contenta y complacida de que el tema de propiedad y patentes, de acceso a medicamentos, esos temas eran antes que yo no los escuchaba mucho, honestamente. Los escuchaba por una o dos organizaciones que estamos en la lucha de las patentes. Pero ver y encontrar, sobre todo a los jóvenes, también colocando los temas de patentes en las mesas de donantes, de gobierno y de estos eventos, para mí es muy satisfactorio. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Alma. No sé si Matías, antes de darle paso, por favor, a nuestra querida Elena, si quieres replicar algo que dijo Alma. Yo quisiera agradecer a las organizaciones que fueron pioneras en estos temas, porque creo que es un constante aprendizaje. Muchas veces siempre hay un más allá en los distintos temas y en este sentido, en las patentes, en las salvaguardas de ADPIC. Yo siempre le agradezco a la Fundación Grupo Efecto Positivo, que ellos trabajan acceso a medicamentos y con ellos aprendemos también estas herramientas que tenemos las organizaciones para poder llevar la voz en donde esta priorización de nuestras vidas y esta priorización de nuestra salud por sobre las ganancias de la industria farmacéutica tiene que siempre estar en el top 3 de los reclamos, ¿no? Me parece que es además de todo lo que hacemos y de todo lo que trabajamos en nuestros territorios y con las comunidades y con los grupos de pares y con el acceso a las herramientas de prevención y con la difusión de indetectable y mal intransmisible, también tenemos que dejar en claro que todo esto que sucede acá, todo este evento, todos estos estanes de exposición de laboratorios tan bonitos, como decía Alma recién, se pagan con lo que los gobiernos pagan con las pastillas que nos compran a nosotros, que nos compran para que nosotros podamos tomar. Entonces, reitero las palabras de Alma para que nos queden y que realmente lo podamos usar como una herramienta de lucha, y es que todo eso que esas empresas ganan se tiene que devolver a los estados, a los gobiernos, porque de esa forma se va a volver en salud. Así que muchísimas gracias por que este haya sido uno de los principales temas de este encuentro, porque este debería ser uno de los principales temas de todo el activismo de la respuesta al VIH. Estimada Elena, ¿cómo podemos ser agenda en el gobierno con todo lo que acaban de mencionar nuestros compañeros? No, tomándole la palabra acá a los chiques. Entonces, Alma decía algo así como, qué bueno que ahora escucho a los jóvenes hablar del tema. El tema, mi querida amiga, es que muchas veces, y lo digo como una crítica constructiva, nos hemos encasillado cada una, cada red, en su propio tema, ¿no es cierto? Y no socializamos los temas, ni las agendas. Yo aprendí un poco del tema de ustedes, digo, escuchándote a vos, pero también escuchando a José María acá, a Lorena Ligiano, en eventos que invitaron y que fui porque me parecía que uno como dirigente tiene que empaparse un poquito de todo y sobre todo en el trabajo de VIH. Entonces yo lo que tal vez te invito, también Alma, que puedas un día a través de esta herramienta del Sur, y por qué no con la Alianza, hacer un taller específicamente para todas las poblaciones que quieran participar. ¿De qué se trata el tema de los medicamentos? ¿De qué se trata? ¿Me entiende? Porque yo lo sé, ahí como, no tanto como lo sabes tú, pero me parece muy importante para podernos juntar y poder acompañar la lucha de ustedes. También me parece muy importante que entendamos bien por qué es la pelea, ¿eh?
¿qué son los laboratorios? ¿Qué se está disputando ahí? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se...? Y como dijo Matías, ¿por qué no? Si los medicamentos al final lo terminan tomando las personas viviendo con VIH, y entonces me parece que todas y todos deberían, así que nada, te lo tiro como una propuesta, ¿no es cierto?, que podamos a través de la Alianza Regional hacer un taller específicamente con ITPC para las poblaciones. Nosotras nos comprometemos que vamos a hacer bastante y que vamos a convocar a todas las personas que puedan participar. Esa es una. En el medio quiero agradecer a nuestra querida Andrea Bocardí, de UNUCIDA de la región de Andina, no solamente, la quiero felicitar, la quiero hacer un reconocimiento, porque es una funcionaria que muy pocas veces uno tiene la suerte de ver una funcionaria en una marcha, ¿no? Con todas las poblaciones. Ojalá todos nuestros funcionarios, no solamente de las agencias de Naciones Unidas, sino de nuestro gobierno, pudieran eso, participar y estar por nosotras en las marchas en que hacen nuestras comunidades. Así que gracias, Andrea, te estuve viendo y la verdad me siento profundamente orgullosa. Y gracias por el espacio. Nosotras estamos acá. La alianza existe en la región gracias a Andrea Bocardí. Eso también se lo quiero reconocer. La segunda cosa, y qué pena que no está nuestra querida Marcela, pero quiero decir que nosotras hemos podido avanzar, ¿no es cierto? Y por algo que me enoja mucho la conferencia, que no incluye algunos temas. Digo, la gente ya no se muere porque no tiene medicación. La gente se muere de estigma y discriminación. La gente, nuestras compañeras tanto trans, nuestras compañeras trabajadoras sexuales, siguen sufriendo, ¿no es cierto?, el atropello de la fuerza de seguridad. Estamos como... La pandemia nos hizo retroceder muchísimo en términos de derecho humano. Entonces, me parece que las conferencias deben empezar a incluir un poco más del tema de los derechos humanos, el estigma y la discriminación, porque vuelvo, lo dijo Matías, o sea, había racismo, ¿eso qué es? Es también estigma y discriminación, o sea que estamos, ¿no es cierto? Me parece que hay cosas que hay que empezar a discutir, y para eso hay que generar evidencia. No se puede ser solamente testimonial y hablando de que nos discriminan. Digo, nosotras, tanto las compañeras, y agarramos como ejemplo, la regla trans tiene esa plataforma maravillosa que fue levantando los datos de todas las compañeras que han sufrido violencia de estigma y discriminación, de asesinato de las compañeras trans. Ha sido un éxito esto, pero también la Retraset pudo tomar ese ejemplo y ya lleva 2 años haciendo ese trabajo, y presentamos ya alrededor de 10 informes al EPU, a la Comisión Interamericana, me olvidé de cómo se llama el Comité de Torturas, eso, y ahora tenemos una respuesta tanto de un gobierno de Chile como el del gobierno de Bolivia. Son pasitos, parecieran chiquititos, ¿no? Pero la verdad que al final sirven, porque los gobiernos se tienen que empezar a hacer cargo de lo que hacen, que es atropellarnos, que es discriminarnos. Así que nada, quería decir esto. Insisto, juntémonos, juntémonos. Con ese mensaje, con la inclusión, la alianza de lo que estamos hablando, vamos hacia una salud integral, hacia el acceso de todos hasta esa salud integral. Ahora quiero dar paso dentro de nuestra plataforma, tenemos varias preguntas, voy a dar paso a nuestros participantes, por favor, nuestros panelistas están abiertos a responder sus preguntas, así que iniciamos, por favor, el equipo técnico que activen las preguntas. Gracias. Jonathan, te escuchamos. Listo, muchas gracias, un saludo. ¿Se me escucha? Sí. ¿Cómo están? Les saludo desde Ecuador. Mi nombre es Jonathan Reyes. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en sexología y tengo unas preguntas en relación a ese tema, ¿no? Bueno, lo que ustedes han hablado. Mi primera pregunta es, ¿cómo deberían de actuar ustedes? Bueno, ¿cómo debería de actuar la sociedad en general para que pueda derribar las patentes que tienen los medicamentos, que son esenciales para las personas que viven con VIH, ¿no? Las personas que consumen esto, lo que ustedes justamente han hablado.
Mi segunda pregunta, que la tenía anotada de todo lo que ustedes hablaron, que fue muy importante, es, ¿qué se puede hacer para evitar la discriminación en las poblaciones vulnerables? Porque se escucha mucho esto, pero yo quisiera saber desde su criterio qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo se debería de proceder en este aspecto? Y desde un país donde la educación sexual integral no está presente, como es el Ecuador, ¿cuáles son tal vez sus recomendaciones para que esto pueda ser algo que en un futuro se pueda implementar en este país? Muchas gracias. Experiencia igual. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Entonces tenemos tres preguntas. Creo que les voy a dar una a cada uno de mis invitados. ¿Cómo de...? Ya. ¿Cómo derribar las patentes con respecto a la discriminación y el tema de educación sexual integral? Con las patentes, no sé. Alma, Elena, Matías, ¿quién? Alma, vamos. ¿Cómo derribamos las patentes? Preguntas de Jonathan. El audio, Alma, por favor. Bien. Gracias, querido Jonathan, por tu pregunta. ¿Cómo derribar las patentes? Pues hay en los acuerdos de ADPIC una serie de pasos que se deben utilizar para ello. Pero es tan sencillo si nuestros gobiernos tienen voluntad, así es que lo primero es convencerles a ellos de lo que se están perdiendo en ahorros por no derribar esa patente. Creo que un buen ejercicio que ha hecho ITPC es decir, este medicamento cuesta en este país $18 y aquí en Guatemala se está comprando a $300. Estamos perdiendo cuánta plata. Eso se puede invertir en otros medicamentos, ¿sí? Entonces, tener la evidencia es lo primero para convencer a nuestro gobierno, porque para ellos es tan fácil como decir este medicamento es de interés público, no es de uso comercial y por lo tanto, pues se va a comprar al el medicamento que tenga calidad, pero que tenga el mejor precio. Entonces, a eso es lo que tenemos que hacer, llevar la evidencia a nuestros gobiernos y convencerles de que tan fácil hacer una licencia obligatoria es como hacer una declaración de interés público no comercial. Y con eso vamos así, hacia adelante. Esos serían los pasos. Y aprovecho el espacio para decirle a mi compañera Elena que excelente. Con mucho gusto nos comprometemos a continuar el fortalecimiento en desarrollar capacidades en propiedad intelectual y estamos aquí para ello. A lo mejor podemos hacer una alianza ahí con GEP. Trabajamos conjuntamente el tema de propiedad intelectual con ellos también. Y pues no, nada, lo hacemos y con gusto. Muchas gracias, Alma. Ahora, la pregunta con respecto a cómo proceder con el tema de la discriminación en los países de nuestra región. No sé si nos ayuda Matías. Si querés, Elena, en función de discriminación y región, tomalo. Yo me quedo con la decisión. No, chico, pero después podés dar algunos ejemplos de cómo estamos trabajando acá en Argentina, que me parece buenísimo. No, yo creo que hay muchas de nosotras y nosotros de nuestras poblaciones que no conocen determinados, ¿cómo hago yo para combatir el estigma y la discriminación en poblaciones vulnerables? Hay muchas, nosotros no saben los acuerdos y los pactos que firman nuestros países. Hay mucha gente nuestra que no sabe los derechos que tiene. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a discutir? ¿O cómo voy a defender si no sé lo que tengo? Entonces, me parece que las organizaciones tenemos la obligación de hacerle conocer a todas nuestras pares, pero también a las que no son nuestras pares, los derechos que tenemos y también los acuerdos que nuestros países que firma, por ejemplo, el consenso de Montevideo, Belén do Pará, hay un montón de acuerdos que nuestros
países firman, pero que muchas veces nuestras poblaciones no saben, porque como solo trabajan VIH, por muchos años fuimos muy buenas como promotora de salud, pero en cuestiones de derecho no nos sabíamos, lo decimos por experiencia, ¿sí? Por eso es importante generar evidencia y dejar de, cuando yo digo ser testimoniales, sí, dejar de solamente decirlo, sino que empezar a sistematizarlo, ver qué organización en mi país se dedica específicamente a empezar a documentar la violación de los derechos humanos, el estigma y la discriminación, y también a dónde denunciar, que hay muchos espacios que al final resultados vamos a tener. Dale, Matú. Total, sí, sumo un poco, ¿no? Desde el capítulo Argentina de la Alianza se llevó a cabo una consulta nacional para identificar dónde son esos entornos sociales en donde hay que pensar las primeras intervenciones, y bueno, Argentina por lejos dijo que el sistema educativo es un sector en el que hay que trabajar, porque hay que empezar a trabajar desde la educación para en este nuevo paradigma de entender a la respuesta al VIH desde la perspectiva de la no discriminación, desde la perspectiva de la eliminación del estigma, ¿no? Creemos que, como decían previamente, las personas en nuestra región en general fallecen por causas relacionadas a la pobreza o al estigma y la discriminación. Por eso tenemos que trabajar específicamente en este punto, y por eso también estamos trabajando con el Ministerio de Educación de Argentina, con ministerios de educación de las distintas provincias. Y en esta sesión está un equipo del Ministerio de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires también, Daniela Paredes y su equipo, que forman parte del capítulo Argentina de la Alianza. Creo que la Alianza nos trae esta posibilidad de dialogar, de tener una plataforma de diálogo entre gobiernos, organizaciones y distintos actores de la comunidad que están interesados e interesadas en entender que terminar con la discriminación es necesario para realmente poder mejorar los indicadores de muertes relacionadas al SIDA. Y en relación a la educación sexual integral en Ecuador, que preguntaban, Jonathan, yo creo que el activismo desde los feminismos, en realidad desde los movimientos antirraciales, los feminismos, el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, hemos aprendido que las conquistas que las victorias, que los reconocimientos de los derechos se dan en las calles, pero también con abogacía en los gobiernos. Y la educación sexual integral requiere de abogacía en los gobiernos y requiere también de compartir otras experiencias exitosas de otros lugares del mundo. Siempre hay alguien que es pionero o pionera, y después otros países vamos aprendiendo a hacerlo de esa manera, ¿no? A veces ese aprender viene desde el sur, a veces viene desde el norte. Creo que depende de cada territorio poder encontrar cuál es la mejor manera de hacerlo en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras ciudades incluso, y me parece que el activismo sabe hacerlo. Como decía Elena recién, tenemos que juntarnos, contarnos cómo hacer las cosas, y en función de eso el reconocimiento de la educación sexual integral también tiene que seguir ese camino. Argentina tiene una ley de educación sexual integral hace ya 16 años y lamentablemente no tiene la implementación que nos gustaría que tuviera. Hay todavía un 50% de escuelas que no la implementan de manera transversal. No tiene que ver con una cuestión de la religiosidad, porque de ese 50% hay escuelas religiosas confesionales y escuelas laicas también. Me parece que hay que prestar la atención a cuál es el enfoque de la educación sexual integral que queremos aplicar, y pensar si realmente las ideas que se tuvieron cuando se pensó esa ley son las que tienen que seguir adelante, o si tenemos que pensar dar vuelta a la página a la ley de educación sexual que tenemos y empezar a pensar otra forma de implementar la educación sexual integral, que lamentablemente después de 16 años no hemos logrado machacar en la necesidad de educar con esta perspectiva. Así que en ese sentido me parece que es encontrar la forma, cada país tiene su forma, cada territorio tiene su forma, y los activistas y las activistas tenemos esa necesidad de poner los derechos de las personas por encima de todo. Muchas gracias, Matías. Creo que tenemos otras preguntas más. Intentemos que las respuestas sean máximo de 3 minutos como para terminar. Por favor, te damos el micrófono para la siguiente pregunta. Que nos ayude, por favor, la persona que está conectada para la siguiente pregunta, activando el micrófono.
y estamos atentos. Me ayuda el equipo técnico revisando, por favor, la pregunta. Le llamo por el número 521025. Nos ayudas con tu pregunta, por favor. Bueno, creo que no podemos con esa pregunta, lo intentamos, así que les agradecemos. Vamos a unas reflexiones finales nada más. Creo que estamos terminando con nuestro evento. Quiero invitarle a Rachelita para que haga las reflexiones finales de este evento. Quiero agradecerles a todos por sus participaciones, sus llamados a la unión, sus llamados a exigir también de parte del Estado, pedir educación también integral para todos. Entendiendo cada una de las características de nuestros países y de nuestros gobiernos, que creo que es lo más difícil. Al inicio de este foro escuchábamos los gritos de la población latinoamericana, que siempre estamos en las calles exigiendo mejores atenciones para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Así que, Rachel, te invito a las palabras finales, a una reflexión final, antes del video de despedida, por favor. Así que, Rachelita, te invitamos, que es la mentora y organizadora de todo esto. Así que, Rachel, nos despedimos contigo. Les agradecemos, Matías, Alma, Elena, muchas gracias por haberse dado cita a este foro. Creo que Matías tiene algo más que agregar antes de Rachel, por favor. Sí, perdón, un chiquitito. Un poco respondiéndole a un comentario de Andrea Rotella que había hecho en el público, que te pasó, te mando un beso, André, que te quiero un montón, que decía que no hay que ir más a las conferencias porque si seguimos viniendo, le seguimos dando excusas. Yo no estoy tan de acuerdo con que no hay que venir. Yo creo que hay que venir porque si no venimos nosotros, van a venir otras personas con otros pensamientos. Lo que hay que sí hacer es, quienes venimos, poder acompañar a quienes no siempre vienen porque no saben cómo o porque tienen la barrera del idioma. Creo que lo que tenemos que hacer es presionar para que más personas de nuestra región apliquen a ganarse becas, porque eso va a hacer que el cupo para las becas de nuestra región sea más grande. Creo que depende de nosotros y nosotras mismas que más compañeros y compañeras de nuestra región participen de estos eventos, porque en cuanto más personas quieran venir, va a suceder más presión para que haya más espacios. Me parece que ahí lo que sucede es un poco no sé si llamarlo egoísmo o miedo de no tener el lugar que uno tiene que tener para. Me parece que hay muchas personas en nuestros territorios que merecen estar en este lugar, que tienen un trabajo muy fuerte en los territorios y que ese trabajo merece ser contado en el nivel global. Y eso también depende de quienes venimos a estos espacios, poder acompañar en la aplicación, en cómo se lleva adelante el proceso de aplicación para participar a este evento. Y en otro punto también, y que tiene que ver con la industria farmacéutica, muchas veces, muchos y muchas de nosotras, quienes estamos en estos eventos, somos acusados o acusadas de usar los fondos de la industria farmacéutica para estar acá. Yo creo que los fondos que están disponibles para la respuesta al VIH, vengan de donde vengan, los tenemos que usar, porque si no los usamos de la misma forma, si no los usamos nosotras, alguien más los va a usar. Entonces, entendemos que nosotras tenemos esta visión crítica de la industria farmacéutica, tenemos esta visión de lo que es necesario hacer en los territorios, de lo que es necesario trabajar para reducir el estigma, la discriminación, para tener más y mejores herramientas de prevención para nuestras poblaciones clave, para reducir los niveles de muertes que en nuestra región no descienden lo suficiente, y por eso es importante entender que eso no se hace soplando y que todas las acciones que nosotros y nosotras llevamos adelante requieren de recursos, y que esos recursos están ahí, y como decíamos más temprano, son nuestros gobiernos los que les pagan a esas empresas para que
para que compren los medicamentos que tomamos nosotros, y por eso ese dinero, que son ganancias de las empresas, también nos corresponde para llevar a cabo las acciones en nuestros territorios. Así que muchísimas gracias, Rachel, por la invitación. Hermoso placer compartir con este panel esta actividad y a disposición para lo que siga. Muchas gracias, Matías. Antes de darle paso a Rachel, quiero abrir invitación para que vengan a Ecuador. Ojalá esta conferencia la hagan en Ecuador. Acá no les pedimos visa y les abrimos a todos las puertas. Así que, Rachelita, nos dejamos contigo. Un gusto a todos. Buenas tardes, muchísimas gracias, querida Lenin, por el brillante acompañamiento en esta moderación, mi querido compañero de Asociación Alfil. Por cierto, darles las gracias a nuestras panelistas, a Alma de León, directora regional de ITPC LATCA, Elena Reñaga, nuestra coordinadora regional de Alianza Mundial, a ti, Matías, como coordinador nacional de la Alianza Mundial en Argentina, lamentando, por cierto, la presencia de Marcela Romero, nuestra referente secretaria regional de Red Lactrans. Ella también, al igual que Matías, se encuentran allá en Montreal, Canadá, en esta clausura del foro. Las malas jugadas que a veces nos juega, valga la redundancia, este tema de las tecnologías, pero estoy segura que vamos a tenerla en las próximas oportunidades, e igual ustedes. Y nada, pues sencillamente muchísimas gracias por estas exposiciones que nos han permitido, creo que inclusive al público que ha estado muy expectante, muy participativo a través de nuestro canal en YouTube, en el capítulo Ecuador de Alianza Mundial, muy, muy atento con comentarios. Por cierto, que los mismos salieron en generación de caracteres en esta transmisión y han sido leídos, por cierto, por nuestras panelistas y nuestro panelista. Brillantes, sencillamente, creo que ha sido muy instructivo para quienes no conocemos este amplio mundo del tema de lo que se tratan en estos grandes congresos, ¿no? Donde se lanzan muchas expectativas y al final, pues, en especial las poblaciones más afectadas, en especial las personas viviendo con VIH, siguen todavía teniendo barreras. Esperamos, en todo caso, que esta 14ª Conferencia Internacional del VIH pueda seguir avanzando, contribuyendo a pesar de las barreras que seguimos presentando en todos los sentidos. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas, a las personas invitadas, a quienes interactuaron con nosotros en el canal YouTube. Decirles que este fue, en efecto, el primer foro de 4 programados que tenemos. Y desde ya invitarles, a finales de agosto tendremos el segundo foro donde veremos los resultados de la consulta nacional de Alianza Mundial Capítulo Ecuador, una hoja de ruta que está pendiente desde ese poder combinado, ¿no?, de interactuar entre sociedad civil con el Estado. Nada más de mi parte, les agradezco su atención. Muchísimas gracias y una buena tarde.